Bueno, soy 90-85 y vamos a hacer una ronda de chistes malos. Así que... eso. Buenas, soy NeoAngel69 y mis chistes van a ser muy malos, pero aún así espero que no me maten. Hola, soy Santiago Romero, el peor contador de chistes de la historia, y van a ser tan malos, tan malos, tan malos que seguramente estampéis vuestro ordenador contra vuestra vieja. Preparaos. Bueno, este es un chiste clásico en mí y es muy absurdo, así que van dos y se calar veides. El capitán dijo: ¡izad las velas! Y los de abajo se quedaron sin luz. Bueno, esto es Joker que va andando por la calle. ¿Sabéis el Joker, el malo de Batman? Va andando por la calle, cruza una esquina y ve al Hulk. Y se le echa al cuello ahí. ¡Ah! Y empieza a retorcer el cuello ahí al Hulk. Y llega el Batman por un lado y dice: ¡ja! ¡Te he pillado con las manos en la masa! Que bueno, sí. Bueno, ahí va otro. Que tiene dos patas y sangra. Medio perro, hostias. Son dos personas y uno le dice a otro: oye, Juan, ¿tú sabes lo que es una repisa? Y lo cual el otro dice: sí, es una balda. No, es una pisa doble. Y después dice el otro: ¿y sabes lo que es un repollo? Y dice: un pollo doble. No, tío, es una col. Esto es el típico niño escribiendo la carta a los Reyes Magos, ¿no? Y dice: queridos Reyes Magos, dice, bueno, no voy a poner esto, mejor. Dice: quiero un pantalón militar, unas botas militares con punta de hierro, una camiseta militar, un gorro militar, una M16 de importación. Y si tiene cojones, que me lo traiga al Baltasar. Era un nazi. ¿Qué es más cruel que cinco niños empalados en un árbol? Un niño empala cinco árboles. Esto es un niño tan pesado, tan pesado, tan pesado, tan pesado, que se levantó de la silla y se cayó al vecino de abajo. Ahí va un chiste cruel, espero que nadie se ofenda. Esto es una niña que le dice a su madre: mamá, mamá, ¿me queda bien este vestido? Y dice: sí, pero aún se ve en la silla de ruedas. Espacio patrocinado por culo, culo, Chihuahua. Bueno, esto es un manicomio que está sobrecargado de gente y dicen: bueno, vamos a hacer algo para ver quién está más loco y quién está menos loco. Vamos a pintar una puerta en la pared y todo el que intente salir se queda encerrado y el que no intente salir se va. En esto que pintan la puerta en la pared, abren todas las celdas. Y salen todos corriendo, echando hostias, estampan contra la pared, sangre por todos lados, vísceras por todas partes. Menos uno que se queda sentado en su celda. Ya los médicos van a ver qué le pasa. Y dice: oye, ¿y tú por qué no has salido? Y dice: tontos, es que yo tengo la llave. ¿A que no os imagináis por qué Batman se fue a Carrefour simplemente para comprar un estuche de Colacao? Porque dentro había una Baticao. ¿Lo pilláis? Una Baticao. Esto es en un sitio de estos donde guardan a todos los locos. ¿Cómo se llama? ¿Manicomio? Un manicomio de esos. Y claro, están dos locos peleándose en plan: yo soy el enviado de Dios. No, yo soy el enviado de Dios. Que no, que soy yo el enviado de Dios. Y llega uno por el lado y dice: shh, que yo no envío a nadie. Este ya es un clásico entre los míos. Que come piedra si vuela. Es come piedra volador. Estos son dos vascos que se encuentran por la calle y uno le dice al otro: hostia, Pachi, ¿por qué no te bañas en las rías? Ahí va. Y el otro le responde: hostia, es que si veo a una tía buena, se me empalma y me como con la polla todas las piedras que hay en la ría. Y a lo cual su compañero le dice: ¿y por qué no nadas hacia arriba? Y le responde: hostia, ¿y entonces qué coño hago con el puente? ¿Qué diferencia hay caerse de cinco pisos que de uno? Que de cinco haces ¡ah, plof! Y de uno haces ¡ni un plof! ¡Ah!
Bueno, esto más que un chiste es una pregunta para recapacitar, así que cuando haga la pregunta os voy a dejar unos segundos para que la asimiléis. Tú estás en el centro del Polo Norte, justo en el centro donde estás en medio. Tiras una piedra hacia arriba. ¿Hacia dónde cae? Venga, pensadlo un momento. No cae, porque viene con el piedra volador y se la come. Bueno, a ver, este chiste es muy corto. ¿Qué se pide Batman al llegar a un bar? Un batido, lo pillas, un batido. Sin ofender a nadie. Esto es uno de Barcelona que le pregunta a otro, dice, oye, ¿tú cuando tienes frío qué haces? Dice, yo me acerco a la estufa. Cuando tiene mucho frío, me acerco más a la estufa. Y cuando tiene mucho, mucho, mucho frío, dice, entonces la enciendo. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana franciscana, a mis amigos de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, de España, de hola, Jerai. ¿Dónde estaba la salud?